Un hecho interesante sobre los números impares es que cada número impar tiene una n ya cuando se deletrea en inglés. Un extraño número es en forma de 2n más 1 donde n es un entero. Aquí he enumerado las 5 primeras probabilidades no negativas, 1, 3, 5, 7, 9. Si tomamos un ver la ortografía de estos números, tenga en cuenta que cada uno tiene una e en la ortografía, y esto es cierto para cada extraño. Cada número impar tiene una e en ella cuando se deletrea en inglés. Espero encontraste esto interesante. Gracias por ver.